Son en punto las 4:04 de la tarde. El día de hoy hablamos de tinturas, así como lo escuchan, métodos terapéuticos que pueden ser macerados y extraídos de plantas, minerales y por supuesto con la herbolaria del reino vegetal. Así que quédate conmigo y acompáñame hoy aquí en Saludablemente. Este programa es un respiro. Ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente, con Alejandro Sánchez. Ya son 4:05 de la tarde, inicio de semana, muy contento de estar con ustedes de nuevo en una emisión más de Saludablemente. Fíjense que el día de hoy vamos a hablar un poquito de plantas medicinales. Como sabemos, la multitud de propiedades beneficiosas para la salud y también la efectividad de las propiedades dependen en muchos casos de la forma en que se manipulan los principios activos. La maceración o la extracción de tinturas de plantas minerales y hoy que estaba descubriendo de animales puede ser una fuente importante terapéutica como un tratamiento coadyuvante, por ejemplo, para enfermedades. De hecho, yo me he enterado, conozco la tintura, por ejemplo, de guanábana, que es utilizada con mucho éxito en pacientes con cáncer. Yo no sé si como un método de tratamiento, pero estoy seguro que estimulando su sistema inmunológico puede ser una alternativa extraordinaria. Antes de presentarles a nuestra invitada, también les voy a regalar las vías de comunicación: Facebook, Twitter, Instagram. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Radio Mujer Guadalajara, en Instagram y en Twitter. Tenemos actividad todos los días con las mejores notas y búscanos como Radio Mujer 1040. No se olviden también conectarse a través del canal de YouTube. Si tienen problemas con la página o con la transmisión en vivo a través de la app, pueden conectarse a la página de YouTube, busca el canal de Radio Mujer, así lo encuentran, Radio Mujer Guadalajara o Radio Mujer GDL, radio en vivo, y disfruten desde las 6 de la mañana la mejor programación. Fíjense que ya hablamos exactamente de lo que les contaba, tinturas, ¿cómo se elaboran? Yo no sé si existe una, bueno, no, es que el aceite esencial es con destilación, pero les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Es Gaby Vidal, experta en el tema de tintura herbolaria. Ya ha venido a hablar con nosotros, creo que de barro. Arcillas, ¿verdad, Gaby? ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Alex, ¿y tú? Pues gusto de saludarte por igualmente acá en esta tarde, lunes calurosa. Sí, muy, muy calurosa. Lo bueno es que tendemos el aire acondicionado prendido. Eso nos salva. Qué rico, ¿verdad? Sí, sí, no estuviéramos desmayados aquí. Fíjate que esta es la temperatura perfecta. Yo creo que aquí adentro estamos como a 22. Eso es lo que debería existir en Guadalajara, como antes así era. 22 grados, así ¿verdad? Así era Guadalajara. ¿Sabes qué pasa? El pavimento. Ay, no, y cada vez menos árboles. Menos árboles, pavimento y también la polución. O sea, la quema de los hidrocarburos. Eso está tremendo, son cada vez más carros. ¿Sabes qué pasa? Es que ya no es calor, es estrés térmico, que es muy diferente. A mí me gusta mucho el calor, pero el estrés térmico llega a ser intolerante. No puedes ni caminar en la calle porque te sientes que te quemas. Oye, Gaby, pues qué gusto que estés por acá. Gracias, Alex. Mira, ya me empiezan a llegar los primeros mensajes. Aquí me dicen, Alex, ¿puedes preguntar sobre la ruda? ¿Para qué y cómo se usa? Soy Tere, claro que sí. La ruda en tintura se usa mucho para cuestiones, puede ser todo lo que es oídos, inflamaciones, pero también es abortiva. Entonces hay que tener cuidado con el consumo en general, con todas las tinturas. Se debe de tener cuidado, aunque lleguen a ser plantas, pues aún las plantas son tóxicas o dañinas en sus consumos excesivos y más en una tintura. Déjame decirte que la tintura es la extracción esencial de ya sea de la planta o del animal o del mineral. Okay. Entonces es como la esencia, entonces se potencializa su efecto. Oye, Gaby,
Tengo una duda y también para que todos sí. podamos entender y aprender juntos. Ahora están muy de moda los aceites esenciales. Uh-huh. Creo que se están usando con mucho éxito y es algo que me alegra porque hace 10, 15, 20 años hablar de aceites esenciales así y de aromaterapia es. Era solamente gusto sí. olfativo. No era simplemente terapia. Se llama diferente. Desde siempre ha existido esto en los ancestros, nuestros abuelos llegaban a usar todo este tipo hasta de infusiones. Ahora la moda también está en las infusiones, pero antes realmente se usaba de uso medicinal. Claro. Ahora es como moda de irse a tomar infusiones y también de esas hay que tener cuidado. Entonces sí, las tinturas y en esencias se ha usado siempre. Anteriormente los abuelos lo frotaban en aceites para quitar ciertas dolencias o ciertas cosas, pero siempre ha tenido un uso. Se usaba también vaporizadores, te hacían vaporizar en una olla con la esencia de la planta. De hecho, claro. es más o menos una infusión. El aceite esencial es la destilación. En la destilación o maceración o trituración, es que depende de qué sea. Hay plantas que se tienen que triturar, hay plantas que se tienen que macerar, hay plantas que se tendría que destilar, hay minerales, igual, cada una depende de qué sea, es lo que se hace el método de la extracción. Oye, pero la tintura exclusivamente tiene que ver con la maceración en alcohol. En alcohol, puede ser vodka, alcohol, cualquier alcohol que sea comestible sobre todo y que esté ¿tequila? Más puro. Un poco menos porque no está tan destilado y tiene que ser por ejemplo el vodka, que es más pegado a lo que es la caña y que está más puro, ese sí se puede. De hecho, puedes hacerlo con cualquier cosa que tenga alcohol, pero para que sea un efecto mejor y mayor y de menos daño, pues entre más puro esté y menos daño hace. Puede ser de 40 grados, de 80 grados, depende también que se vaya a macerar. Okay, oye, ¿cuál es como la receta favorita de la maceración? ¿Usar un alcohol de 40 grados de uso? Lo ideal sería de 40 a 80 es lo que más se llega a usar. La 60. Diferencia entre 80 y 40, además de los grados, ¿qué te da en la tintura? Depende de la planta o de lo que vayas a macerar, es la extracción, por decir, hay plantas que están completamente secas y que entonces necesitas un alcohol más potente, 80. El 80, un jengibre seco. Así es, sobre todo en raíces y todo lo que son tallos y todo eso se usa un alcohol más. Cuando vas a hacer una resina o una, que vas a hacer algo más concentrado, entonces el alcohol se usa todavía más fuerte, puede ser hasta de 140 grados. 140 grados. Pero no es comestible. Lo que se usa ya de resina y aceites es untable y son alcoholes más altos, más potentes. Okay. Por decir, lo que son minerales se maceran en un alcohol más fuerte, por lo mismo que tienen más están más secos. Más condensados. Así es. O sea, en los minerales usarías un alcohol de 140. Más o menos. Oye, ¿la tintura está hecha para tomarse, para diluirse o para untarse? Depende también. Hay tinturas que son comestibles y hay tinturas que solo son tópicos. Hay tinturas que se usan hasta para cosméticos, hay tinturas que se usan para aceites. Si va a ser de consumo, tiene que ser un alcohol de muy bajos grados y sobre todo plantas, aunque sean plantas, tienen que ser de consumo. Hay plantas que son tóxicas, entonces no todas se pueden consumir. Hay otras que te puedes usar en lo que viene siendo aceites, cremas, puede ser en pomadas, puede ser en muchos, hay cosméticos que ahorita se usa mucho. Oye, ¿quién regula el uso y la comercialización de los productos de tintura? ¿Crees que aquí esté regulado por COFEPRIS o COPRISJAL? No. Como todavía es un uso manual o un uso se le puede considerar rústico o casero, ahora sí que lo puede producir quien sea, tú lo puedes producir en tu casa. Oye, yo siento un poquito de riesgo, te voy a explicar, sí. porque en la aromaterapia, por ejemplo, una gota de aceite esencial puro puede equivaler entre 18 y 25 tazas de infusión. Así es. Hay ingredientes, por ejemplo, como el clavo, que pueden diluir la sangre y matar a un ser humano. Así es. Y el clavo, digo, es una especie. Así es. Me imagino que debe, imagínate la ruda, una mujer embarazada que no es lo abortiva. Sabe, puede abortar. Es abortiva, así es. ¿Cómo tener un conocimiento general de las plantas? Yo ¿hay que estudiar herbolaria? Sí, es herbolaria y también se estudia farmacología o farmacopea, que es donde te enseñan a hacer las tinturas. Ahorita, como en todo, entran modas ciertas cosas y hay lugares que te dicen, ven, yo te voy a enseñar a hacer infusiones, te voy a enseñar a hacer maceraciones y tinturas y hasta los esenciales, ¿no? Pero lo que se les olvida es la regulación precisamente y a la gente se le hace muy fácil. Déjame decirte que aún en las infusiones es una extracción de la planta, de la flor, de la fruta. Entonces, todos, aún las frutas pueden llegar a ser dañinas en un consumo. La infusión es otra cosa que la extracción y en calor, pues imagínate, se potencializa. Y además, ¿cómo regulas los principios activos, no? Así es. Ese problema, por ejemplo, lo tienen las ayahuascas. Así es. La ayahuasca no es otra cosa precisamente que una tintura. Una
una tintura madre, se le llama una tintura madre a la extracción de la planta, en potencializada, así como tú lo acabas de decir, a una esencia mayor. Por decir, si la gente va a consumir tinturas, no puede ser más, la persona que se lo dé debe de estar capacitada para saber, claro, a qué dosis darle, y que por lo regular va diluido en algo. A los niños no es muy recomendable darle, o son dosis muy pequeñas, entonces es importante acudir con personas que realmente sepan, hayan estudiado esto para consumirlas. Híjole, qué complicado. Fíjate que en México se han dado, por ejemplo, muertes por el mal uso, no porque sean malas, sino porque así alguien es, que no es experto en el tema, así un mal uso, pues puede generar daños a la salud. De hecho, yo me he encontrado con las cinturas que se venden que dicen, este producto es responsabilidad de quien lo usa. Así es. Y de quien lo recomienda. La cosa es que lo venden hasta en los tianguis o los cines. La gente va pasando en la calle y te dice, ah, tengo tintura de esto, del otro. Te pueden vender hasta de peyote, de cannabis, de todo eso. Y pero son potencializados, eso lo más fuerte. Vamos por la primera pausa y seguimos platicando de tinturas. ¿Qué sí podemos hacer en casa? ¿Qué nos puede recomendar? ¿Tienen preguntas? Comuníquense con nosotros. 3310-1907-12. Línea WhatsApp, los leo en vivo y regreso con más aquí a Saludablemente. ¿Deseas conocer la práctica de yoga? Envía un WhatsApp a Dharma Yoga. 3315-473319.
4:18, por acá me dicen, buenas tardes, compré un difusor, pero las escénicas, las esencias, son carísimas. ¿Puede ponerle otra cosa para aromatizar? Leti, yo creo que no usas aceites químicos porque de nada sirve que huela bonito. Usar aceites químicos es como si utilizáramos los aerosoles de supermercado, que generan tóxicos. Radicales libres para tus células, son tóxicos para el medio ambiente y son cancerígenos. Uh-huh. Mira, hay aceites esenciales que no son tan costosos. Y son mejor, aparte te duran, o sea, una gota te puede... Lo que yo hago, nosotros hacemos ahí en el centro de salud, es de que una gota de la esencia la ponemos en el sahumerio o en el difusor y le ponemos agua. Y con el agua dura mucho y... te rinde más. Es que sabes que ahora están muy de moda los difusores ultrasónicos que vaporizan sin quemar. Así es, vaporizar. Son carísimos. Sí, pero para lo así lo normalito de la gente en casa, pues que compren un sahumerio baratito y le pueden poner agüita arriba donde le ponen la esencia y rinde mucho. Y da el mismo aroma. A mí me regalaron uno la semana pasada, el año pasado, pero son carísimos. Carísimos, son carísimos. Sí, son costosos. Ahí en el Sam's ya hicimos... spot. ¡Dios! Ándale, te vamos a pasar la factura, Gaby. ¡Ni modo! Mira, aquí me dicen... están buscando chamba, pero no, aquí... Nosotros no damos trabajo, damos mucha información para educar. Oye, Gaby, la maceración, yo de las más comunes que conozco y que yo tengo son las de ajo, por ejemplo. Sí, la que toman para la circulación o cuestiones cardíacas. Hace 15 días me escucharon mormadito... Vías respiratorias. Sí, pues es que los cambios de temperatura, que está haciendo calor, luego metemos al frío y fíjate que... Mira, las maceraciones es bien diferente, Alex, a una cuestión tintura. La maceración tú la maceras por 1 o 2 días y de la extracción te lo tomas, que aún así debe de ser con goteo o con cuentagotas. Y la tintura se deja una maceración de más tiempo. ¿Cuánto podría durar una tintura? Aparte, lleva un procedimiento. Por decir, hay plantas que se tienen que triturar y a la trituración se hace con un mortero. Debe ser un mortero completamente nuevo, limpio y que sea de un material que no sea contaminante. Okay. Entonces, de ahí es que se hace la extracción de la planta, vamos suponiendo, el ajo. Lo puedo triturar, lo trituro lo más que pueda. De ahí lo pongo en un frasco ámbar con el alcohol hasta arriba, de 1 litro más o menos. Es una cabeza completa de ajo. Hago la maceración por 15 días y de ahí se tiene que colar, como decir colar, ¿verdad? Se extrae todo, se quita todo lo que es la planta y vuelve a quedar la tintura madre. Y de ahí se vuelve a hacer una maceración de otra vez en un frasco, otra vez ámbar limpio de nuevo, okay. Donde se hace una maceración por lo regular de 20, 22 días, en donde lo tienes que tener en un lugar oscuro, sin nada de luz, nada de aire, nada de nada, guardado completamente. Y de ahí es donde se hace la extracción para preparar. Por decir, todos los medicamentos homeopáticos vienen de tinturas madres, de todas las índoles. Lo que no entiendo en la homeopatía es cómo se potencializan. ¿Tú no eres homeópata, Gaby? Sí, soy homeópata. ¿Cómo se potencializan las tinturas, Gaby? ¿A la 30, a la 60, a la 1000, a un millón? De esa tintura tú extraes una gota y la pones en un tanto de alcohol y se da manualmente lo que se llama korsakoviano, es que tú manualmente tienes que percutir el medicamento una cantidad de veces y lo vuelves a extraer una gota y así tú vas hasta llegar a cada potencia, hasta llegar a la 30, a la 120, 200, la que uses. Es de gota en gota, tienes que ir subiendo la potencia. Pero en la homeopatía lo hacen con procesos mecánicos. Ya hay, ese ya no es korsakoviana, ese es korsakoviana, ya no es hahnemanniana. La korsakoviana ya son máquinas que ponen el medicamento y van extrayendo la gota y luego en el otro y luego en el otro y son máquinas que ya percuten el medicamento, solo que esos medicamentos llegan a causar un poquito de, nosotros le decimos que tienen una grabación el paciente, y cuando lo haces tú por medio de un hahnemanniano, que lo haces con el método rústico, que mano. Es con la mano literal, eso te deja menos efectos colaterales en el paciente. Esa es otra cosa que quería comentarte, en las tinturas el consumo directo de la tintura madre puede causar efectos colaterales, puede llegar hasta matar gente, puede llegar a provocar, depende de lo que esté, por decir, el ajo, al potencializarlo, si tú consumes una dulce, además te puede dar un infarto. ¿Por ajo? Es que el ajo sirve para todo lo circulatorio también. Okay. Aparte de lo que viene siendo, te sirve más para vías respiratorias lo que cebolla, pero todo tiene un porqué y para qué. Es bien importante que en casa no consuman
tinturas así como, ay, déjame, me dijeron que esta era para la tos y déjame la tomo. O sea, puedes hacer maceraciones caseras de 1 o 2 días. La diferencia entre maceración y tintura es que la tintura dura más días. Más tiempo. Y la maceración es de 24-48 horas. Todo es en maceración, pero la que es casera o la que puedes consumir esofacto es que no puede durar más de 24 horas. Que sí, fíjate, yo conozco personas que la planta de la marihuana la ponen en alcohol. Así y la es. Usan en dolencias. El peyote en alcohol también lo he visto muchas Así veces. Es. ¿Qué es lo más común que tengamos en casa? Eso, ¿no? Sí, el ajo ahorita está teniendo mucho auge también en el uso del ajo, la ruda, la marihuana, el peyote. Están teniendo también cuestiones de la sábila, o sea, hay muchas que ya están haciendo porque se entera la guanábana, ahorita está teniendo mucho auge, también se ha usado durante muchos años, solo que ahorita se está teniendo mayor conocimiento. Antes eran conocimientos nada más de los herbolarios o de la gente que se dedicaba a la salud, que le llamaban los hierberos, pues. Claro, yo tengo de guanábana, que para el sistema inmunológico, y el de ajo, que es magnífico, ¿eh? Así es, pero hay que consumirlo con su medida, no constante. Puedes, por decir, tiempos de invierno, ay, pues no me quiero enfermar, y puedes consumir esas para el sistema inmunológico, el de la guanábana. Lo que pasa es que es un purificador de sangre, por eso se está catalogando de que ayuda al cáncer. Entonces, debes de consumirlo por ciertos días y cierto tiempo y suspenderlo. No puede ser más de 3 o 4 veces al día. ¿Caducan las maceraciones o las tinturas? Depende cómo estén hechas. Las que están bien hechas pueden durar años. De hecho, no he conocido yo alguna que se eche a perder porque va en alcohol, en base a alcohol, entonces puede durar mucho tiempo. Pero okay. Las que son maceradas en corto tiempo y no en los lugares adecuados, entonces pueden echarse a perder. O también sea, que tiene le entre que la luz, humedad o que así se contamine. Es. Así es. Además, tiene que ver mucho la preparación. Por decir, no es lo mismo hacer un ajo que compras en el tianguis a que tengas un ajo de invernadero, que tú tengas la tierra preparada para eso. O sea, también eso tiene que ver. La mayoría de los medicamentos que se preparan con tintura ya son plantas, animales y todo, que están como en laboratorio, podemos decir. Oye, ¿cómo podríamos hacer una tintura de un animal? O sea, ¿se deja remojar el animal completo no. en alcohol? No, es que también depende qué se vaya a hacer. Y aún del animal se usa, por decir, te voy a decir de la víbora. El veneno de la víbora se usa en medicamentos, en tinturas. Y para hacer el medicamento homeopático primero se hace la tintura. Entonces el veneno de la víbora se extrae. Y también tiene su procedimiento que es muy largo y se hace la tintura y se deja la maceración y todo y de ahí se extrae para el medicamento. Okay. Entonces del animal no es que uses todo el animal, usas ciertas partes del animal. Híjole, ¿existe el medicamento homeopático del veneno de serpiente? Sí, de varias. ¡Ay, qué impresión! De varias serpientes. Mira, por acá me dice Adriana. De arañas también. No, qué miedo. Aquí me dice Adriana Muñiz, ese proceso se llama dinamizar, así se prepara así un medicamento. Es. Mira, yo no soy homeópata, pero tengo mi botiquín así homeopático. Es. Cuando voy a tomar algo, Brionía, la 200, Nux Vómica, que es mi favorita. Sí, le doy su batidita, le echo la bendición y hago mis tomas plus. Sí, claro, la Nux Vómica es buenísima después de una buena parrandita. Sí, bueno, yo lo hago por indigestión. Ok, muy bien. Yo lo hago por comer mucho. Así es, está en lo correcto, se llama dinamización, pero mucha gente no conoce el término, por eso estoy hablando con términos más coloquiales. Todos tendremos que tener una Nux Vómica en casa. Sí, todos, yo les digo que es el. Mis hijos dicen que les van a poner un altar a la Nux Vómica. Pero ¿sabes qué? También para exceso de trabajo. Todo, cansancio, me ha tocado estar comida, agotado, sí. Nux Vómica y todos los excesos. Sí. Para todos los excesos. Aquí me dicen, Alex, en donde voy al yoga, la instructora vende esencias, me da el costo. ¿Me pudieras dar un nombre si están a precio más caras, baratas, y cómo puedo usarla para aromatizar la recámara? Mira, en el caso de aceites esenciales, creo que ahí no hay mucho riesgo si no se unta. Si lo hueles, yo creo que puedes aromatizar y combinar con mucho sentido común lo que te guste. De costos yo no sé tanto. Mira, les voy a ser honesto. Es muy cara. A mí me gusta mucho el aceite. Es que depende en dónde lo compren. Es variado. ¿Sabes qué es lo padre de hoy, Gaby? Que eso ya lo venden por catálogo. Sí. O sea, en los catálogos. No, de hecho ya hay lugares que los venden así, en venta al público en general. Yo he visto hasta en los lugares naturistas. Mira, a mí me gusta mucho el aceite esencial de incienso. Uh-huh. Y ese cuesta como 1,800 pesos. Sí, es que depende de dónde lo compren. Y a mí me lo regalan. Eso está más bonito. Qué presumido, ¿verdad? Pero miren, de lo que sí es barato es la menta. Mira, creo sí. que la menta tiene que ser básica, la lavanda. Ahora, no hay necesidad que compren la mera, así como por decir, el que tú estás comprando es la esencia, y por eso es muy cara. Pero ya hay otros lugares que te lo venden, digamos, diluido, de una claro. manera más diluida, que es más económico y te da el mismo efecto. De hecho, es mejor porque así no tienes que estar regulando, te dice el conteo y
Y sabes qué, Gaby, si no quieren comprarse un kit o tener muchas esencias costosas, que empiecen con uno o con dos. Así es, con lo que más le guste, que las huelan y puedan ir. Y hay lugares que digo que ya no venden tan así la esencia, ya las venden un poquito más diluidas y salen más económicas. A mí sí me gustan puras, mira, les he platicado un par de veces, pero mi abuelita estuvo en coma 8 años y yo le ponía aroma de rosas. Buenazo. Entonces, da mucha tranquilidad de rosas. Al final del día despertó y nos duró otros 8 años más. Así digo, no, eso no tiene que ver solamente con la aromaterapia, que era de rosas y era un aceite muy costoso, sino trataba de sensibilizarla y de humanizarla en un estado precario de salud. Así es. Con un aceite que recibía, pues, inconsciente. Además, vamos viendo qué uso, por decir, para el uso nada más para aromatizar, pues no tiene caso que gastes tanto. Pero si ya lo vas a hacer como uso medicinal, pues entonces invierte en algo que te va a servir. Por decir, hay muchas esencias que sirven para la gente que tiene problemas respiratorios, claro, que son asmáticos o que tienen enfisema pulmonar, y que entonces sí te conviene comprar una buena esencia donde te dé el uso para que puedas dormir bien. Mira, por ejemplo, para dormir podríamos utilizar con mucho éxito lavanda. Lavanda. Azar, a mí me gusta mucho el azar. El sándalo también es bueno. Sándalo, para energetizar me gusta mucho la menta, los cítricos, el incienso me fascina para purificar los ambientes. ¿Tú qué aceites utilizas, por ejemplo, Gaby? Yo, por el uso medicinal tengo mucho lo que viene siendo la menta, porque se abre poro. Es una maravilla. Es una maravilla. Eso para todas las personas que te digo tienen problemas respiratorios, es muy buena la menta. Lo que son cítricos son los más usuales también. Yo uso, por decir, yo preparo también cuestiones de aceites y preparo también lo que viene siendo geles. Okay. Uso mucho los cítricos para preparar los geles de reducción de peso y todo. Gaby, platícame ahorita qué podemos hacer en casa con tinturas. Muy ¿Y bien. Cuáles son las tinturas que hace? Son 4:30 de la tarde. Por acá leo más preguntas, los leo en vivo a través del 3310-1907-12 y seguimos con más aquí en Saludablemente. Más mensajes por acá. Bueno, me decían de las esencias. Sí, no se claven mucho con esencias costosas. No. Tú decías, Gaby, si es para aromatizar y que huela bonito sin un fin tan terapéutico, algo económico puede ser de buena. Así es. Yo les recomiendo que sea de buena calidad, que sea aceite esencial. Así es. No sintético. Si ya es terapéutico, yo creo que sí vale la pena invertir. Ay, sí. Me dicen, Alex, Gaby, entonces, ¿cuánto dura la tintura y qué grado de alcohol? Qué interesante, Gaby, estoy aprendiendo mucho. Alex, ¿me escribes dónde comprar aceite esencial? Ay, pues de hecho, yo en catálogos he visto un chorro. Hay ya muchas marcas que manejan el esencial ya, sí, de muchas marcas. También en las boticas. En las boticas, yo he visto en los lugares naturistas, en muchas tiendas ya. De hecho, ahí en las tiendas departamentales yo también ya he mirado que veras hay aceites. Sí, hay aceites esenciales. En las boticas también, el geranio, por ejemplo, que no rebasa los 100 pesos. Así promedio. Es. Me dicen, Alex, ¿cómo se llama la Nux Vómica? ¿Me podrías pasar el dato así para los llama excesos? Justo como me la escribiste, así se llama Nux Vómica. Bueno, déjensela, se la voy a anotar como va. Nux. Es Nux Vómica. Y fíjate que. Y hay que buscar en una farmacia homeopática, es donde las pueden vender. Y la potencia ideal, pues 200. ¿A la 200? Sí. Yo creo que 200. Yo la tengo, la uso la 30. Y te sirve, aún la 200 es todavía un poquito. A la 200 sería, ¿sabes qué uso? 30 o 200 es lo mismo. Bueno. A la 200 uso la brionía para dolor de cabeza. Sí, te dan migrañas, es para los dolores migrañosos. Brionía a la 200 y cualquier dolor de cabeza se quita. Por aquí me dicen, hola, buenas tardes, yo tengo una piedra en la vesícula. Primero que vaya con su doctor, sí, porque esto no es como tan alternativo. Yo sé que sí se puede desaparecer. ¿Tú sabes algo de sales de Epsom? Son una similitud a las sales de Schussler, que también son sales. Ahorita están también de moda las sales que ya hay sales de magnesio y de todo eso, pero también hay que ir a lugares que estén regulados y que realmente la persona haya estudiado todo esto, aunque es natural y que viene de esencias naturales y todo, tiene que tener regulado quién te las dé, quién te las proporcione, porque tienen que ver las dosis. Oye, Gaby, ¿qué maceraciones sí podríamos hacer en casa? Maceraciones y que sean de uso rápido, sí, se llama tinturas.
tinturas yo no recomiendo que tengan ahí, bueno, las más básicas son la caléndula y la árnica, que sirve mucho para golpes, quemaduras, todas esas cosas. Pues la caléndula y la árnica son, la caléndula puede ser un antiséptico si tienes una cortada o algo, la árnica un golpe, una situación que tengas un morete, algo que sea de uso común en casa puede ser eso, para los niños que se golpean, se cortan, esas cosas, ¿verdad? Y también puede ser la de Cantaris para quemaduras, esas son las que más puedas tener. Que puedes tener un poquito más de libre acceso y que no te causen tanto mal, pero lo ideal es acudir con quien te las pueda proporcionar, porque tiene que ver para qué y cómo el uso. Tiene mucha importancia el uso de las tinturas. Las tinturas, como es bien sabido, es la extracción y es una tintura madre. De ahí tú puedes hacer cremas, puedes hacer geles, puedes hacer esencias, puedes hacer para cuestiones de estética, o sea, puedes darle un uso porque de ahí tú puedes hacer muchas cosas, puedes hacer champús, o sea, muchas claro. cosas, pero aún en esos usos tiene que haber una regulación. Ok, o sea, sí es difícil hacerlo en casa, hay que estudiar para poder... Sí, porque cada planta, cada cosa tiene una forma de prepararse y tiene una forma de macerarse y tiene una forma de hacerse la tintura. De minerales, por ejemplo, ¿qué harías tintura, Gaby? De mineral, por decir, hay uno buenísimo para las personas que tienen el vitiligo o lo que le dicen que se van cambiando, pigmentando. Ajá. Si supieras de qué se, con qué se hace, es de la fibra de vidrio. De ahí se hace ese medicamento. ¿De la fibra de vidrio? Sí, se llama mica el medicamento y sirve para estas cuestiones ¿De vitiligo? Del vitiligo, exactamente. Híjole, ¿tú cuáles son tus favoritos? O sea, ¿qué es exactamente lo que tú produces? Yo de tintura uso mucho para las cuestiones circulatorias, hay muchas en la mamelis, hay lo que le conoce la gente como castaña de indias, sabal, hay muchos medicamentos que usan, como ahorita hay mucho problema circulatorio porque la gente ya casi todo el tiempo está sentada y realmente no hace mucha actividad, solo quien vaya a gimnasio, claro. Y las señoras cuando entran a cierta edad tienen muchos problemas circulatorios, entonces son los que yo más uso. Uso mucho las de vías respiratorias, son los de más uso común porque pues la gente se enferma. Antes era solo en invierno, ahorita ya hasta por cuestiones climáticas o de contaminación hay muchas alergias, entonces también se usa mucho de esas. ¿Para dolores, para contusiones, dolores, sí, para golpes, cuando duelen las articulaciones? Hipericum, hay muchos APIs, por eso te digo, tiene mucho que ver. ¿Qué? ¿Para qué? Porque en estas cuestiones se individualiza, o sea, tú vas conmigo a consulta y yo te pregunto cuáles son tus molestias, qué es lo que más tienes, cuáles son tus características, tus síntomas, claro. Y a ti te voy a dar un medicamento indicado para ti, incluyendo las tinturas. ¿Cuándo, con qué criterio usas en tintura sí, tintura no? ¿En qué momento dices, este paciente es para tintura? Cuando está algo muy crónico y que ya tiene un padecimiento muy fuerte, yo sí llego a usarlo. Que por decir, acude a alguien a mí como un niño, vamos, un niño que es un tema muy delicado, por favor, a los niños no me les den cualquier cosa, es muy delicado porque su organismo absorbe todo inmediato. Entonces yo a los niños que me van y que me dicen tiene asma de mucho tiempo, ya le da crisis tanto tiempo, todo el tiempo trae moco, todo el tiempo trae tos, a ellos llego a darles tinturas. Entre más acercado un medicamento esté a la tintura, por decir, el medicamento homeopático de la 30 hacia abajo es más acercado a la materia. Okay. Entre más materia tienes que tener más cuidado cómo proporcionarla, por eso te decía yo que la 200 como tiene menos materia, se le llama materia lo que es la tintura, entonces causa menos efectos colaterales. Entre más cercano a la materia, que es de la 200 hacia abajo, puede tener más efectos, puede tener más agravaciones. ¿Es una tintura 30? No hay tintura. La tintura es tintura y esa no hay potencia. ¿Un medicamento 30 podría tener más efectos nocivos que físicos? 200, sí. ¿De verdad? Sí. Ay, qué impresión. Sí, entre más cercano a la materia, tiene más agravación en un paciente y puede tener más efectos colaterales que no más hacia arriba. ¿La tintura se diluye en agua? ¿Se toma directa de manera sublingual? La tintura se diluye en agua. Lo ideal es en agua. Hay quien les dice, por los niños, por decir, porque tienen sabor. La tintura puede ser en jugos o puede ser en otras cuestiones que se pueda tomar el niño. Pero lo ideal es que sea en agua. Y la cantidad, la dosis, tiene que ver la persona, el peso, cómo absorbe. Yo, por decir, te voy a decir, a ver, si te tomas una aspirina, te hace rápido, no, pues en 15 minutos ya me hizo, no, pues duró una hora y hasta la hora me hace. Eso para mí significa que tu organismo cómo absorbe más rápido algo. Entonces depende de eso, es la cantidad y la dosis y las veces que yo te voy a dar que te la tomes. Híjole, fíjate que aquí descubrí que, por ejemplo, la infusión de manzanilla, una tintura de manzanilla puede generar convulsiones en niños pequeños. Así es, y yo aún en el adulto. Y yo recuerdo que la manzanilla es como, o sea, me parece como súper natural, súper inofensiva. Todos tomábamos tecito de manzanilla, nos poníamos manzanilla en los ojos.
Y tiene, fíjate lo delicado que puede llegar ahorita a ser. Ahorita yo por decir, que te platicaba que está de moda las infusiones, no es otra cosa, también es una maceración, es una tintura, porque es una extracción potencializada por el calor, porque es al final de cuentas es el calor y estás extrayendo. La gente que consume muy constantemente las infusiones se pueden provocar problemas de salud por las infusiones. Claro. Antes nos daban los tés, precisamente como tú bien dices, nos los daban cuando había algo que estábamos enfermos. Ahorita la gente lo consume como un diario vivir. Por decir, tuve una paciente que todos los días se tomaba un té de manzanilla y fue conmigo con problemas gástricos muy fuertes, que iba con el gastroenterólogo y le decía, no, pues es que no sé qué le está pasando, cambió su dieta totalmente, pero el té no lo soltaba. Y entonces yo le dije, a ver, ¿qué toma en las mañanas? No, pues todos los días, en la mañana, en la noche me tomo un té de manzanilla, pues hay que eliminarlo. Así es. Fíjate que en temas de herbolaria también he escuchado que no recomiendan que tomes lo mismo todos los días. ¿No? Inclusive, fíjate, con una colaboradora de jugoterapia me decía que si tomas diario el jugo verde puede ser nocivo. Así es. Si lo tomas todo diario por tiempo prolongado. Así es, en todo, igual las infusiones, los tés. O sea, el té de manzanilla te ocasiona convulsiones o problemas gástricos muy fuertes. O sea, todo con mucha variedad. Así es. Y bien en equilibrio. Entonces, sí sería difícil que alguien hiciera una tintura en casa. Lo ideal es que no, lo ideal es que vayan y recurran a personas que están capacitadas para dar y preparar estas cosas, porque también su preparación tiene una forma, tiene que estar esterilizado todo viene de, por lo regular ya son plantas que están hechas, te lo comentaba, en lugares que hasta la tierra está preparada para eso. Ok, mira por acá desde Hawái, Tony, nos están escuchando. Qué en la Unión Americana. Qué envidia, ¿verdad? Ay, invítenos. Oye, además que están en emergencia en la isla de Kilauea. Ah, por el temblor y todo. De Kilauea, sí, les mandamos un abrazo. Me preguntaban la Nux Vómica, le dije, ojalá y la vendan allá, yo creo que deben de tener. Pues mira, yo tengo pacientes en Estados Unidos y lo que hacen es que compran en línea, se meten ahí lugares en línea que les mandan los medicamentos, vienen en granulos allá todavía, no vienen en líquido, vienen en granulitos. Y pues es meterse en línea a ver si hay alguien que se lo pueda, los mandan a domicilio. Oye, el Nux Vómica, ¿cómo la tomaríamos? Ya que Tony desde Hawái nos está oyendo, nos pregunta, ¿cómo la tomaría para excesos, antes o después? Lo ideal es después. Bueno, puede ser antes para que no le dé la resaca tan fuerte si es por beber. Entonces puede hacerse una toma antes de irse a su fiesta. ¿Una toma plus? Una toma plus antes de irse a su fiesta y después cuando regrese, pues si se acuerda, se toma otra. Y si no, pues cuando se levante, se toma otra y es muy Oye, bueno. Oye, qué malos tips. Ya estamos dando la receta de cómo curar la cruda con bueno, homeopatía. Bueno, por lo menos no va a haber efectos colaterales. Pero es buenísima, ¿eh? La verdad es que sí. La Nux Vómica para todos los excesos de comida, exceso de trabajo, exceso de actividad, exceso de alcohol, todos los excesos, es buenísima la personalidad del medicamento de Nux Vómica. Vamos por la última pausa, Gaby. Te voy a preguntar más sobre, ya hablamos de dolores, ¿qué onda con las varices, contusiones? Sí, varios. Con heridas pinturitas abiertas. Y regresamos con más, te mandamos un abrazo, Tony, síguenos sintonizando y seguimos con más acá en Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga. 3315 4733 19. ...448, ¿qué crees, Gaby? Mande. Fíjate lo que me preguntan por acá. Alex, muy buen programa. ¿Cómo se llama lo que recomendaron para la resaca? Se me hace que va a ser el boom de este día. Oye, ¿y sabes que por eso no hablo de la Nux Vómica? Bueno, ahora los farmacéuticos de ahí de las farmacias homeopáticas van a vender Nux Vómica Top. Miren, ya que lo platicamos, se los voy a compartir. Que la homeopatía no es para eso, ¿eh? La mejor manera de no tener resaca es no beber. Sí, por favor. Ese es el mejor remedio. O no beber en exceso. Pero se los vamos a repetir. Nux Vómica a la potencia 200. Que es lo que, oye, no tiene... tomar Nux Vómica a la 200 no puede presentar alguna contraindicación, riesgo. Fíjate que lo fabuloso de la Nux Vómica es que es muy noble. Es el medicamento más querido por todos.
pero todo el mundo, ¿eh? Es base de un homeópata. Alex, Gaby, ¿se siguen usando la centella asiática? Centella, sí. Centella asiática. ¿Para qué es esa, Gaby? Esa tiene un uso para cuestiones circulatorias, también tiene un uso dolores musculares. Tiene mucho, por decir, a las personas de fibromialgia, les sirve mucho. ¿Para dolores, o sea, dolores sistémicos? Ajá, los de fibromialgia yo se los doy mucho. También sirve para las cuestiones circulatorias, para bajar este colesterol, triglicéridos. Pero es, tiene muchas funciones. ¿Es hierba o medicamento? Es tintura, es hierba la centella. Es tintura. Ah. Se puede usar en tintura, puede, hay medicamento también, pero se usa más en tintura. Me dicen qué opinamos del NIM. A mí me encanta. Me baja la presión. No sé si es la presión. Oye, Gaby, eso te quiero preguntar. Yo confundo la bajada de presión con la bajada de azúcar. Para mí es lo mismo. No. Porque mira, cuando no hay azúcar, te sientes como desguanzado. Sí, cuando hay hipoglucemia. Te vas a desmayar. Pero me pasa lo mismo que creo que es cuando tiene el azúcar baja, ¿no? La diferencia de la cuando el azúcar baja te va a dar como sueño, cansancio, como que te vas a desguanzar. Y la presión baja puede faltar respiración, puede sentir un poquito de taquicardias, puede haber temblores, puede haber sudoraciones. Es diferente. Sí tiene ciertas similitudes, puede confundirse. De hecho, hay veces que al bajar el azúcar baja la presión o al revés, puede subir la presión, pero son otros síntomas. Ok, a mí, yo no sé si me baja la presión o el azúcar, pero te empecé a tomar NIM en la mañana hace muchos meses. No, hombre, me bajaba todo, sentía que me desmayaba. Así es que... Yo creo que la presión, ¿no? Y aparte, como maneja torrente sanguíneo, o sea, el NIM maneja lo que es torrente sanguíneo y es un desintoxicante. Y es regulador glucémico, quizás así también el azúcar te bajaba. Te la bajaba además. Uh-huh. A mí me encanta, inclusive el azúcar en el tema de plagas para plantas. Así es. Este desintoxicante del torrente sanguíneo, alcalinizante, creo que es... ¿Hay un medicamento de...? Ahorita lo que yo te digo es de que aún las tinturas, el uso diario no debe de ser. Debe de usarse por decir, si tú traes un problema de eso, entonces hay que darlo, hay que consumirlo. La gente está confundiendo que, es que para prevenir el cáncer consume la tintura de guanábana. No, o sea, no debe de consumirse si tú no la estás requiriendo, si tú no la estás necesitando. No, y si no tiene una prescripción por un especialista. Así es, y que además no la necesites, o sea, nada debe de consumirse si no la necesitas. Lo único que puedes prevenir es bajo tu alimentación y tus cuidados, es lo único que es preventivo. Todo lo demás, así sea herbolario, como también decían, es que toma arándanos todos los días, pues el arándano les va a causar cuestiones de riñón y de hígado porque causa efectos colaterales, o sea, sirve para quitar esas cuestiones de hígado y de riñón, pero que lo padezcas. Oye, Gaby, aquí me dicen si puedes recomendar algo para dejar de fumar y dárselo a una persona. Gente, que yo sé que el ocote, ¿hay medicamento de ocote? Sí, pero no es muy usable. Hay más lo que es la nicotina. Se usa realmente la nicotina para que dejen de consumir la necesidad de fumar. Ay, es que fíjate que tabaco y nicotina se usa para dejar. Es bien delicado. Sí, lo que es nicotina y tabaco se usa para que dejen de consumir y es también bajo tinturas o medicamentos. O sea, tú como homeópata podrías dar, digo, no es que estemos dando consulta al aire, sino como especialista. ¿Sí existe un tratamiento homeopático para alguien que quiere dejar el cigarro? Sí. ¿Hay nicotina en medicamento homeopático? Hay nicotina y tabaco, pero aún va aunado con algún tratamiento y como te digo, siempre lo que es medicamentos homeopáticos o de herbolario o lo que sea, se individualiza, o sea, se mira al paciente en su contexto general. Y la fuerza de voluntad. Y no todo sirve para todos. Fíjate que yo de adulto, ahora que tengo 32 años, bueno, cuando de repente hago como... o reflexiono sobre el tema de adicciones y de cómo crecemos a veces en una misma familia que aparentemente tenemos la misma característica, yo he descubierto que cuando un niño se cría con mucha disciplina, se puede desarrollar un carácter y una disciplina en el adulto que le podría permitir dejar adicciones. En todo. Y como te digo, no nada más en lo que es el tema de naturismo o naturista o herbolario, lo que sea, puede funcionar para algunos y no para todos, al igual que la alopatía. Claro. Y las adicciones, a alguien le va a funcionar algo, a alguien le va a funcionar. O sea, estas cuestiones son individualizadas. A mí me han dicho que la mejor herencia que dejan los padres es la... ¿Es el ejemplo? No, los estudios... Así, claro. O sea, la cultura, fíjate que yo difiero. Yo creo que la mejor herencia que te pueden dejar tus padres es la disciplina. Sí. Un ser disciplinado en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier circunstancia podrá resolver beneficiosamente su vida. Me dicen, Alex, Gaby, ¿la nuxtómica puede causar sueño? Depende, ¿por qué te la estás tomando? ¿Te puede más bien relajar?
porque es un efecto relajante. Si tú sabes, cuando estás en un exceso de trabajo o algo, te la tomas, te relaja y te puedes dormir. Pero nunca he sentido sueño. Pero no así como efecto colateral, no. Gaby, tenemos bien poquitos minutos. Dame las 5 tinturas básicas que todos tendríamos que tener en casa. Mira, por decir, pueden usar la árnica, que es para golpes y torceduras y esas cosas. Esta sería tópica, no tomada. Son tópicas, las que voy a hacer son tópicas. Tomadas es muy importante que acudan mejor a alguien. Okay. La caléndula, que es como un antiséptico, ese te funciona muy bien como antiséptico. Esa sí la podrías usar directo en heridas, que te va a arder muchísimo, pero te cicatriza rapidísimo. Rapidísimo. El cántaris también es para quemaduras, eso también lo puedes tener. ¿Cántaris? El cántaris. O sea, que una quemadura grave de agua hirviendo, de fuego. Puedes poner cántaris. ¿Cuál sería la cuarta, Gaby? Y pues yo creo que ahorita la moringa está funcionando bien para un desintoxicante, también es un muy buen desintoxicante. ¿Qué usarías para bajar de peso en tintura? Ah, sí, hay varios, hay picricum, hay fitolaca, hay muchos. ¿Hay una tintura que tenga efectos termogénicos? O sea, ¿realmente de que te quemen grasa o cómo actúan las tinturas? No, más bien el metabolismo, te aceleran el metabolismo. Para quemar lo que es tinturas puede ser cítricos, yo preparo unos geles que es para que te lo pones con gel en donde quieres bajar y es un termocalor que genera. Ay, embárrame aquí. Te hubieras traído uno. Los cítricos son buenazos para quemar grasa. Y así que se te caiga aquí. Luego sí, pero acá van combinado con otras cosas, pero los cítricos son buenazos para quemar. Oye, las recomendaciones básicas, ejercicio, una buena dieta, mucho sentido común en el cuidado de cualquier enfermedad, contribuyen a que mejore cualquier estado. Así es. Me dicen, muy buen programa, algo de cúrcuma y jengibre. A mí la cúrcuma me encanta, pero fíjate que como especie me parece muy fuerte. Muy fuerte. Yo prefiero tomar la curcumina, que es como... Hay quien la está consumiendo hasta directo en las comidas. ¿De veras? Sí, está delicado. Es que te digo, agarra modas. Siempre hay que tener cuidado. Lo único consejo que yo puedo dar es que nada en exceso, todo con medida. Claro. Y que siempre recurran a alguien que sepa de lo que están hablando. El jengibre me parece un gran desinflamatorio. Dolores de cabeza, también. El jengibre sirve mucho para el sistema inmunológico, dolores de cabeza, colesterol, triglicéridos. Todo eso mejora mucho el jengibre. Me preguntan si das clases, Gaby. No, no doy clases, soy nada más practicante. Solamente consultas. Sí. Dame tu teléfono, Gaby, la gente claro para tinturas y más información, ¿dónde te pueden contactar? Es 331-074-4803, soy la doctora Gabriela Vidal. Dámelo bien despacito, Gaby. 331-074-4803, soy la doctora Gabriela Vidal. Ok, ya estoy anotando aquí tus datos, Gaby, por si alguien los quiere o los necesita, se los paso vía WhatsApp. O sea que sí podemos tener tinturas, nada más. Las básicas, las normalitas. Pueden tener también el que viene siendo para vías respiratorias, claro. Que viene siendo el árbol, se me fue el nombre. ¿Eucalipto? El eucalipto. Es una belleza el eucalipto. El eucalipto. Oye, buenazo. Yo dejé de utilizarlo mucho en nebulizaciones porque me decían que podría ser muy elástico los alveolos y después tenías un problema. Es que todo. Sí, haz de cuenta que tú lo puedes, por decir, hoy traes una tos muy tremenda, te tomas eso, pero a los 2-3 días lo tienes que suspender. Sí, a mí eso una vez un doctor me dijo que, o sea, que si usas en exceso el eucalipto, como que te hiperdilata los alveolos y luego no es tan beneficioso. Es un expectorante natural, pero hay que tener cuidado. En todo, por favor, siempre recurran a gente que realmente esté preparada, que miren ustedes sus credenciales, que estén gente que conozca realmente del tema. No cualquiera que haya ido un curso de 2-3 meses puede recetar, entonces por favor tengan mucho cuidado con eso. Y siempre acudir con un experto y utilizar todo con moderación. Así es. Oye, Gaby, ¿no tienes página de Facebook? Sí, tengo, se llama Centro de Salud Integral y Bienestar, para cuerpo, mente y alma. ¿Por dónde estás, Gaby? Estoy ahí por tránsito. Ah, cerquita de Jardines Alcalde. Más bien en la colonia Guadalupana, ahí estoy en la colonia Guadalupana. Okay. Tengo página de Facebook, sí, Centro Integral de Salud y Bienestar de Cuerpo, Mente y Alma. ¿Nos debes unas tinturas, Gaby? Sí, claro. La próxima vez que venga las damos de regalo. Les traigo regalitos, claro que sí. Oye, Gaby, te agradezco mucho que hayas venido. Al contrario, Alex, es un placer para mí estar aquí. Nos despejas muchas dudas con el tema de tinturas, diferencia entre aceites esenciales. Ya sé, por ejemplo, que la caléndula que tengo es una tintura. Así es. Que arde, pero tienen que tenerla en casa dentro de su botiquín. Sí, ese sí es bueno para tener de botiquín. Espero verte pronto por acá, Gaby. Así sea. Vamos a salir de esta primera hora y regresando tengo a Luis Castañeda. Él es agrónomo y tenemos el tema de las plantas. ¿Qué hacer con nuestras plantas en esta temporada de calor? Hay algunas plagas que con la temporada llegan, hay otras plantas que se marchitan. Estamos en época exactamente de floración. Si quieren conocer más de esto, no se pierdan la segunda hora. Vamos a ir a Canal Continental de Noticias.
Acá me dicen, Alex, por favor, el teléfono de la doctora, se los paso vía WhatsApp y vamos a regresar con más. Les doy teléfono en cabina, el 31 22 11 90, el 36 47 18 83. Leo todos sus mensajes en el 33 10 19 07 12 y regreso con más aquí a Saludablemente.